El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, minimizó la desbandada de su partido en Michoacán y dijo que solo se trata de gente que estaba alejada del albiazul desde hace tiempo y lo oficializó en el marco de las campañas con fines de lucro. No. Es muy sencillo personalizar. Yo creo que son gente que se alejó del partido desde hace mucho tiempo y que hace oficial precisamente hoy en la campaña para sacarle algún tipo de lucro político a esa decisión que había tomado ya tiempo antes. En entrevista, recalcó que el albiazul está con el mejor de los ánimos, con la confianza plena en sus candidatos. Pues la gente que ya había estado alejada desde hace tiempo en el partido, pues hace oficial ese distanciamiento, pero el ánimo está intacto, estamos muy contentos, muy echados para adelante, porque sabemos que tenemos las mejores propuestas y los mejores candidatos. El dirigente panista dijo que en Michoacán, como en todos los estados donde habrá elecciones el próximo 7 de junio, el principal reto a vencer es el abstencionismo. Los riesgos es que la gente no salga a votar porque está molesta y ese es el principal riesgo, el abstencionismo. Es un riesgo que existe, latente. Gustavo Madero acompañó a la candidata del gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, y demás aspirantes de su partido a compartir una comida con mujeres en el marco de los festejos del Día de las Madres. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.